Ustedes deben
compartir por lo menos la información. Sería muy interesante que acá venga hablar de Bagatá. Dos personas de Bagatá. ¿Listo, Bagatá? No he podido notar no tanto la participación trans en Bagatán, como en el Cuerpo. Entonces tenemos que hacer talleres de sensibilización, de capacitación, que involucren no solamente al socio, a la toma de conciencia, de conservación, también al ciudadano común y corriente, ¿no? Para que pueda participar. Yo creo que en esto estamos obviando un poco, que todas estas grandes actividades promocionadas, ¿no? Primero se ve la valoración de potencial, ¿no? ¿Cuántos turistas llegan al área para que puedas valorar una entrada, ¿no? Entonces ese es el tema de nosotros, ¿no? Por la lejanía del área, entonces dificulta la visita de los turistas, ¿no? Gran cantidad de plantas y se le podría dar un uso como crear licores, infusiones o tener una ruta de plantas medicinales. Aquí en este plano es el que la semana pasada se tuvo una reunión para guiarnos con Alberton, Barandá y Pastita, y aquí es donde se explica un poquito lo que son los atractivos turísticos del circuito. Estaría empezando en Pastita, luego iría a Alberton con la ruta de cacao. Luego se iría a Tierra, la Tierra de Misericordia, luego Barazán con la Tierra de Micaela y para finalizar el Petrolí Norte. En este circuito hay tres puntos básicos que es un turismo natural, un turismo arqueológico y un turismo cultural. Lo tenemos nosotros como un plan de ecoturismo para la zona de Rica de Opana y se basa en tres partes también, lo que es la gestión, los costos y el circuito que se va a hacer. La base de crecimiento sostenible es la planificación. Los objetivos, y muy importante, es conseguir un compromiso por parte de los aliados en estos cinco primeros años de trabajo como concesionarios que puedan apoyar a esto. Pues les damos por terminado el taller, pero no se vayan a ir sin firmar el